¿cómo es que lo hicimos así? ¿Qué nos pasó? El consumo mata, efectivamente, nos mata a los individuos, pero también mata a la casa común que habitamos, el ambiente, el resto de las especies se ven perjudicadas con este modo abusivo que elegimos como modo de vida para desarrollarnos, para criar en medio de todo esto que acabamos de ver a nuestros hijos. Por ahí nos parece que pasa la transformación, pensarla desde ese lugar que nos haga reflexionar por qué lo hicimos, por qué lo estamos haciendo de este modo y qué relación tendrá esta adicción al consumo de todo con las otras adicciones, aquellas que tienen muy buena prensa, aquellas que también matan. Hay unas relaciones entre unas y otras, seguramente, que trataremos de desentrañar en el programa de hoy. Pero bien, ¿cuál es la caracterización de ese consumo? ¿Dónde está la raíz? ¿Qué nos hace ir de un modo desbocado a ese consumo que no nos hace bien? La tentación del consumo podría haberse reflejado con mucha claridad en Nueva York. Y para ese lugar fue Thaís. Hola, Thaís. Así es, Sergio. Estuve en Estados Unidos, en la bella ciudad de Nueva York. ¿Qué es lo que pasa seguramente a vos o cualquiera cuando va a ir a Nueva York? Lo que le dice todo el mundo es aprovechá para comprar. Justamente Nueva York es la capital del hiperconsumo en todo el mundo, así que estuve ahí para conocer un poquito en detalle qué es lo que pasa, por qué las vidrieras nos invitan tanto a comprar y si realmente, por ejemplo, una argentina viviendo allá cae en esa trampa del hiperconsumo. Dale. Hoy en el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Un mundo que se rige bajo un sistema del hiperconsumo, del comprar, tirar, comprar, del generar ciertas necesidades inventadas para poder satisfacerlas a través de la compra de ciertos productos y servicios. Estados Unidos, y particularmente la ciudad de Nueva York, se encuentra liderando ese tipo de sistema. Si todos los habitantes del planeta Tierra tuviéramos un estilo de vida semejante al de cualquier norteamericano de aquí, necesitaríamos 5 planetas Tierra para poder satisfacer nuestras necesidades. Argentina, viviendo en Nueva York ya hace unos años, estuviste del lado de Manhattan, también ahora acá en Brooklyn. Contame qué fue lo que más te llamó la atención en términos del consumo, ¿no? Porque no es lo mismo estar en Buenos Aires que estar en Nueva York. Sí, bueno, una de las primeras cosas que me impresionó mucho es la cantidad de envoltorios que se le pone a todo. El famoso packaging. El packaging. Se compra mucho online, se pide mucho delivery. Y todo eso te viene como con cantidades ridículas de packaging. Yo creo que es un problema de diseño, ¿no? Como que se diseñan los productos de esa manera, para que sean tal vez utilizados unos segundos nada más. Y el impacto que tiene en el ambiente, digamos, tanto toda la parte de producción como la parte de traslado, almacenamiento, para después ser usado simplemente unos segundos para ser luego tirado, es como, eso es impresionante y es un problema de diseño. ¿Cómo
Como directora de Jurwican, ¿no? Un centro de reciclaje donde a diario buscan lo que son todas las latas y botellas de las botellas también de vidrio, de PET. ¿Qué ocurre con la etapa final de ese consumo? Es interesante porque han habido varios proyectos de individuos que han tratado de mostrar esta cara, ¿no? Del consumo. For 1 year, we will not produce any waste, and as part of that project, we won't buy any stuff. It had to be a competition. I just don't want to have the plastic packaging. I want to get it in my container. Can I get it on a plate with no toothpicks? No. No toothpicks? I didn't want the toothpicks. Tanto viviendo la experiencia de no generar residuos o recientemente vi uno que trata de retener todos los residuos que va generando en el día a día y mostrar que eso es un volumen bien grande. Y yo lo veo todos los días cuando recibimos gente que nos viene a visitar, claro. Grupos de empresas, chicos de escuelas que vienen a nuestro centro a aprender sobre el reciclaje, todos se van impresionados con la cantidad de, por ejemplo, botellas de agua, botellas de plástico de agua. Bueno, Thaís, en el final, como siempre, tratando de rescatar lo mejor. Bueno, algo se está haciendo, no pareciera que es mucho, pero por ese lado pareciera que algunas sociedades van, ¿no? Yo con lo que me quedo es la experiencia con mi sobrino que vive allá, que obviamente tiene diversidad de juguetes, tiene un montón de cosas, y el día que llegué a abrir la valija se puso a jugar con cosas que yo tenía en la valija, con collares. ¿Viste? Entonces, a fin de cuentas, ¿con qué se termina divirtiendo uno, no? En toda esa invitación a consumir. Es cierto, hace falta el anclaje y también conviene tratar de ver que esas ciudades bellas, como decía Thaís, enmascaran eso que vimos primero en el arranque del programa, ese modo de producir los alimentos, ese modo de incitarnos a los medicamentos, esos modos que elegimos para curarnos, para nuestro tiempo al aire libre, nuestro tiempo de los entretenimientos. En todo hay como un consumo exagerado. Por eso va a ser interesante escucharlo a Carlos Damín, que es toxicólogo. Es el jefe de toxicología del Hospital Juan Fernández y repite donde puede. Existe mucha preocupación por los cuadros de intoxicación alcohólica grave con los que llegan los pibes de 14 años en adelante. ¿Ustedes creen que hay relación entre esto que dice Damín y lo que acabamos de ver? Esto del consumo desaforado. Enseguida el toxicólogo acá. La hipótesis que estamos planteando tiene que ver con el gran consumo de todo y su relación con las adicciones. Y lo convidamos a que nos ayude a probarlo al doctor Carlos Damín. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Sergio? Un gusto estar con vos. Igualmente, a nosotros nos parece que hay una relación muy directa en este consumo voraz en que se han constituido algunas sociedades y aquello que solemos denominar flagelo y tiene que ver con las adicciones duras o a las adicciones que asociamos con lo que nos hace mal. ¿Podemos establecer efectivamente esa relación? Yo creo que hay una relación directa. Cuando vos a un chico lo único que le mostrás son, es decir, o que tiene en su casa papás que consumen, uh-huh. que consumen todo tipo de sustancias y cosas que no son sustancias, que consumen teléfono, que consumen televisión de la manera que lo hacemos, que consumimos la comida de la manera que lo hacemos y que además consumimos mucho alcohol, muchos medicamentos. Tenemos una sociedad sobremedicada y polimedicada. Es un chico que crece solamente en el consumo. Y vos fíjate que esto impacta de tal manera, me parece a mí, en la sociedad, que cuando un diario dice aumenta el consumo
o baja el consumo, impacta directamente en el humor de la gente. Y no es lo mismo que el diario te diga, aumenta el consumo y la gente se queda tranquila, y cuando dicen, bajó el consumo, la gente empieza a tener miedo de perder su trabajo. Es decir, la palabra consumo y todo lo que implica el consumo está tan instalado en nuestra sociedad moderna que es casi imposible que no se consuma. ¿Y qué es lo que hace un chico? Un adolescente que está en plena etapa de búsqueda. Hace lo que hacen los adultos, copian. Los chicos nunca hacen lo que los papás quieren o dicen que los chicos tienen que hacer, sino que copian exactamente lo que los papás hacen. Entonces salen y consumen. ¿Y qué consumen? Lo que tienen a mano. Entonces un chico consume alcohol, consume medicamentos, consume marihuana porque se impuso la moda, y consumen aunque los padres no quieran, aunque sea dañino, porque además no tenemos nada del otro lado que les diga esto. No que les diga esto no es bueno, porque eso tampoco sirve, sino este es el camino de lo bueno. No tenemos publicidad de lo bueno, no tenemos publicidad de hábitos saludables, no tenemos promoción de la salud, no existe más la promoción de la salud. Y el Estado, que tiene el poder indelegable y la función indelegable de hacerlo, no lo hace. Qué bien que lo dice el invitado de hoy. Nos está invitando a reflexionar acerca de cuál es el valor que le damos inclusive a las palabras. La palabra consumo como valor, sin pensar en los disvalores que no se ven. Hablábamos de la ciudad de Nueva York y la máscara estupenda que ofrece una ciudad bellísima del mundo, pero todo lo que hay detrás cuando nos llama de todos lados a consumir de un modo desaforado, ¿no? Bueno, y no es casual. Vos fíjate que traes una ciudad que indudablemente es hermosa, pero que lo único que hace es invitar al consumo. ¿Y cómo le va a los norteamericanos con el consumo? Muy mal. Cuando uno... A ver, si uno mira lo que pasa en Occidente, claramente no dudarían decir que Estados Unidos es el país del mundo que más cantidad de dinero destina a la lucha contra el narcotráfico. Esta cosa que pareciera que es la única salvación, que hace 100 años que venimos ejerciendo, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la droga. Nadie duda que Estados Unidos ha invadido países en nombre de la lucha contra el narcotráfico. ¿Y cómo le va? Mal, muy mal. Entonces, ¿por qué suponemos que haciendo lo mismo va a cambiar el resultado? Nos va a seguir yendo mal. Estados Unidos sigue aumentando sus consumos de sustancias ilegales. Nadie en el mundo consume tantas sustancias ilegales como los norteamericanos. Pero tampoco ellos prueban con tratar de reducir la demanda. Siguen tratando de luchar contra la oferta y siguen sin luchar contra la demanda, que a mí me parece que indudablemente es el camino, que es un camino que podría hacer un poco más los europeos, ¿no? Eso lo solemos repetir acá, ¿no? La necesidad de la lucha contra el narcotráfico. Me pregunto cómo luchar contra una sola adicción sin tener en cuenta las otras, ¿no? Yo creo que no es lo ideal tratar de ir contra una adicción, contra la sustancia, sin tratar de cambiar la cosa, es ponerle una carga a la sustancia que la sustancia no tiene. Cuando nosotros decimos que el problema del consumo de sustancias tiene tres pilares. Uno es la existencia de una sustancia. Si nosotros en el país no tenemos heroína, por lo tanto no tenemos heroinómanos. La segunda es una persona con capacidad de enfermarse. No todo el mundo se enferma. Hay gente que prueba una sustancia y no. Hay gente que ha probado tabaco y no le gusta. Y hay gente que ha probado un poco de alcohol y no le gusta. Y hay otros que prueban alcohol y terminan siendo alcohólicos. Lo mismo pasa con otras sustancias. Si hay una capacidad inherente a la persona. Un contexto que no puede ser más favorable a los consumos, el nuestro, que es de lo que estamos hablando. Pero de estos tres pilares, el menos importante es la sustancia. Y es donde normalmente las políticas públicas enfocan, es luchan contra la droga. Si el problema es la cocaína, el problema es la marihuana, no. El problema no es la cocaína y la marihuana. El problema no está en la sustancia. Nosotros tenemos que lograr imponer otro tipo de modas que haga que la gente no quiera consumirla. Pero no vamos nunca a lograr que el mundo esté libre de sustancias. Ese modo erróneo de encarar la problemática, ¿cuáles son los resultados concretos que trae? Es decir, ¿qué ves vos en este Hospital Fernández que recibe a chicos y chicas de todos los estratos sociales por el lugar donde están? Sin duda, recibimos de todos los niveles sociales porque tenemos Barrio Parque y tenemos la Villa 31 dentro del área programática y tenemos todo Palermo y Barrio Norte. Entonces,
recibimos de todo tipo, y lo que vemos es algo, las sustancias atraviesan todos los estratos socioeconómicos y culturales, todos. Por ahí lo que cambia un poco es el tipo de sustancia. Lugares más pobres por ahí consumen más vino de caja, lugares un poco de mejor nivel, un vodka importado o más Fernet. Pero el alcohol lo consumen y todos, y la cerveza atraviesa a todos. Cuando vemos un poco lo que pasa con las sustancias ilegalizadas, vemos que consumen más clorhidrato de cocaína en algunos ámbitos, más paco, cocaína fumables en otros ámbitos. En estos ámbitos consumen menos éxtasis y los niveles más altos consumen más éxtasis, pero todos consumen sustancias. Y cuando analizamos, hacemos un recorte de lo que vemos en la urgencia, en la guardia, en el hospital, por ejemplo, fíjate que de alrededor de 2.000 pacientes que ingresan por guardia en situación de urgencia por año en el Hospital Fernández por una sustancia de abuso, 880, 890 son por alcohol. Casi el 50% se lo lleva el alcohol de las situaciones de urgencia. Es una sustancia legal. Legal. De las que llamamos legales, claro. Otras 200 se llevan los medicamentos utilizados como sustancia de abuso, los psicofármacos que la gente utiliza. Tenemos el 7.2% de nuestra población medicada con un ansiolítico, con un tranquilizante, con un hipnótico. Si nosotros tomamos medicamentos de este tipo, tranquilizantes, como si fueran casi golosinas, tomamos antidepresivos como si fueran sonrisas en comprimidos, porque viene de que confundimos tristeza con depresión. Pero a tal punto que hemos cambiado la forma de denominar las depresiones y las tristezas. Es decir, la gente no está triste. Vos decís a alguien, ¿cómo estás? Triste, ya ando medio depre. Y eso es terrible porque la depresión es una enfermedad psiquiátrica y la tristeza es un sentimiento que se va, que hay que bancárselo y que se va, pero el argentino medio no se banca la tristeza, y dame algo que me levante. Entonces tomamos medicamento para las tristezas que no hay que medicar. Medicalizamos situaciones normales de la vida y eso nos lleva a consumos, volviendo a la palabra original, desmedido de cosas que son muy útiles como los medicamentos, pero que mal utilizamos. Vi un informe periodístico hace unos días en un medio gráfico que hablaba de la cantidad de ibuprofeno, de paracetamol y de aspirina que consumimos los argentinos. Enorme. ¿Por qué? Porque un colega mío siempre dice, ¿no?, que los argentinos con un estornudo se toman un antialérgico, con dos estornudos un antigripal y con el tercero empieza a pensar en el antibiótico. Creemos que todo lo podemos solucionar con un comprimido. Y no, no es así. Es importante ver cómo nos divertimos los adultos. Los adultos nos divertimos juntándonos para tomar alcohol. Por ahí para un asado, para tomar alcohol. Por ahí para jugar a algo, tomando alcohol y fumando. Entonces, bueno, los chicos ven que nos divertimos de esa manera. ¿Y qué hacen? Salen y se divierten de la misma. Yo creo que somos los adultos los que tenemos que concientizar esto para que entonces los chicos puedan tener algo de donde aprender y que cuando salgan tengan una referencia para poder cuidarse. Gracias por este aporte tan valioso, Carlos. Por la claridad de poder decirlo de este modo, porque el decir tiene que ver con el hacer de Carlos Damín cada día en los consultorios. Y yo quiero proponerles de final escuchar la síntesis de este trabajo que reunió a Moby, que es un músico neoyorquino, con Stevie Katz, que es un conocido ilustrador. Lo que se verá acá podría parecer a simple vista una crítica contra los celulares. En realidad no es un problema de celulares, es un problema de alienación y de soledad, como de algún modo lo mencionó Carlos recién. Ese es el video que vamos a ver ahora y que tiene 3 millones de vistas en la web. Para cerrar, para terminar, y quizá como un modo de animarnos a emprenderla lo más rápido posible con las transformaciones que hacen falta. I'm lost in the world like me. If the systems have failed.